Yo quiero que pensemos un poco, aquí está la misión de sabios. ¿Cuándo presentaron el primer reporte? 5 de diciembre del 2019. Eso fue 5 de diciembre de 2019, todavía la pandemia no estaba por allí, ¿no? Estaba llegando. Estaba llegando. Y me parece interesante hacer esa reflexión porque hoy tenemos una coyuntura quizás distinta a la que ustedes concibieron. Yo creo que hoy somos más conscientes, primero, de la complejidad de la transformación productiva, de la urgencia de una inserción distinta de la economía colombiana en la economía global. Hoy tenemos en términos económicos una coyuntura más compleja, con muchas incertidumbres sobre la economía global, con unas vulnerabilidades de la economía colombiana que entonces no eran tan claras. Hoy yo creo que hay una discusión que está teniendo el país en este momento, una tensión, lo voy a decir así, entre las ambiciones sociales del gobierno y la misma política energética. Y estamos todos tratando de encontrar un equilibrio. Digo todo esto porque yo creo que a pesar de que la misión de sabios no anticipó este problema, las conclusiones y las reflexiones que hay allí nos sirven para enfrentarlo. Y yo creo que el primer mensaje, Arturo, que yo quisiera mandar es el de continuidad, que nosotros estamos construyendo sobre un trabajo que se hizo, que esa conceptualización de la sociedad del conocimiento en nuestra nueva coyuntura es aún más vigente y aún más relevante, que queremos, y aquí están citados incluso, poner en práctica algunas de las cosas que se dijeron en su momento en esos documentos COMPES. O sea, que no tenemos ninguna pretensión adanista ni nada por el estilo, que hay un trabajo previo, pero sí tenemos que adaptarlo a estas nuevas realidades, institucionales y no en un sentido peyorativo, políticas también. Este es un primer punto. El segundo, que estamos empezando desde pequeño, porque ustedes saben cómo son las realidades presupuestales de un gobierno entrante, que de alguna manera se hereda y hay poco margen de maniobra del presupuesto del gobierno que viene y estamos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y esto es uno anticipándonos a esa nueva realidad, juntándonos como corresponde, porque somos ministerios hermanos de alguna manera, somos un único proyecto, la educación, la ciencia y la tecnología. Hay una frase que le gusta repetir a algunos políticos, a mí no tanto, que el amor en la política se demuestra con el presupuesto. Creo que las dudas de Arturo de decir, pero todavía la cifra no es muy grande, era que, ¿será que esta unión no demuestra mucho amor? Yo creo que sí, yo creo que sí, estamos empezando desde pequeño. Y tenemos, yo creo que Arturo, unas áreas identificadas en investigación e innovación educativa, en algunas convocatorias sobre temas específicos, en el financiamiento, por supuesto, de doctorados y en el tema de STEM. Yo creo que esas son las áreas del convenio general. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es hacer uno o dos énfasis para esta primera parte, empezar a trabajar juntos, a reunirnos más. También este convenio es una excusa para que nuestros equipos se encuentren. Aquí están las dos viceministras sentadas por primera vez, algo que celebramos. Sirve para eso, para juntarnos más, para estrechar los lazos. Yo, pues, Arturo sabe que nos vemos casi todos los días. Tuvimos el puente en reuniones varias en la casa de Nariño para expresar una voluntad compartida de hacer realidad esa idea de la sociedad del conocimiento que yo como economista la entiendo muy asociada a lo que los economistas llamamos las externalidades asociadas al capital humano, que en el fondo es decir, en los temas de investigación, el todo es mayor que la suma de las partes y llega un momento cuando se supera una masa crítica que eso funciona mejor. Tenemos una necesidad que yo la voy a resumir en una palabra, conectarnos más entre nosotros, conectarnos más con quienes investigan el país, que son las universidades, y las universidades conectarse más con la realidad y con el país y con las urgencias de la sociedad, que hoy en día, traté de decirlo al comienzo, son muchas. Y yo creo que este convenio también debería términos para eso, ministro, para mandar un mensaje de que como comunidades de investigadores con propósitos compartidos y objetivos comunes,
tenemos que tratar de conectarnos más. Por eso me gusta lo de la misión de sabios, porque uno para conectarse necesita una visión de largo plazo, necesita unas ideas. Y ese es un poco el eje y básicamente el hilo conductor de lo que estamos haciendo. En el fondo, esta tarde es una manera de expresar con una pequeña vaca que hicimos, una voluntad de trabajo conjunto, de cooperación, de encontrarnos y de aprendernos a querer, que es como empresa, bien todas las empresas humanas. Quiero darles de nuevo un abrazo a todos de todo corazón y gracias por la compañía, por estar aquí. Me cuenta conmigo.